Molt bé, ja podeu començar. Gràcies. Bona tarda a tots, totes, totis. Benvinguts, benvingudes, benvingudis a la seu de l'Avalot, a la UGT de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera, i en aquest certamen que estem amb Cultura UGT. Gràcies, Omar, al company Omar de la RMB, que ens ha impulsat a fer aquesta petita jornada, aquest petit acte. I gràcies a la Gemma, com no, companya, que ens has embranzit per fer aquesta jornada. Me vais a permitir que hable en castellano, porque a Esther la he conocido en castellano, entonces me cuesta un poco, cuando conozco a alguien en un idioma, cambiarlo. Esther Flechita Páez, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación. Es un orgullo y un honor para mí y un privilegio poder atenderte y presentar tu magnífico libro, que como verás, bueno, tengo que deciros un pequeño secreto. Yo ya lo tengo. No lo he acabado porque soy una boca chancla, con lo cual sé que me habría auto boicoteado el acto y habría empezado por el final, con lo cual, ¿vale? Pero para que veáis, y además lo tengo dedicado. Si alguno de vosotros, vosotres, queréis un ejemplar, nos ha traído unos cuantitos aquí. Espero y deseo que tengas que llamar al editor, como te he hecho la broma antes, y puedas pedirle muchísimas ediciones más. Es un libro extraordinario, a mí me está gustando muchísimo. Y ahora sí, como no puede ser de otra manera, un fuerte aplauso para Esther, por favor. Siguiendo con las cositas, yo me hice unas pequeñas anotaciones, porque el libro empieza diciendo lo siguiente: no nací para ser una princesa. Y hay otro de los párrafos que continúa diciendo: una sonrisa se dibuja en mi cara cada mañana cuando me despierto, veo y siento que le voy ganando a la vida el combate por puntos. Ha sido un ejemplo de vida para mí, Esther. Ay, perdón, me emociona muchísimo, El libro en cuestión, bueno, es, ya te digo, es breve, claro, conciso, contundente, creo que está como tu crochet. Exacto. Entonces, explícanos, ¿de dónde nace esta idea de hacer este libro y el por qué? ¿Qué es lo que te genera a ti las ganas de hacer este libro? Bueno, muchas gracias a todos, a todas y a totes. El libro este me surge la idea desde el año 89, cuando empiezo a tener yo ya problemas, cuando yo decido que quiero pelear. Ya me dicen que las mujeres no pelean. Como dice el libro, boxeadora, mujer, boxeadora en un mundo, no, boxeadora en una época donde la modalidad femenina era totalmente inexistente. Desestimada y tratada de loca por querer formar parte de algo que a mí, por ser mujer, no me estaba permitido. Entonces, yo era muy joven, a partir de ahí me doy cuenta de lo que quería hacer, de que quería pelear, y yo ya voy anotando historias de mi vida en unos papeles, sin saber realmente que la sociedad iba a avanzar tanto y que podría ser una historia para poderla contar y servir de que al menos si diera ejemplo a las generaciones presentes y futuras. Y la idea nace de la frustración, de las ganas de decir al mundo de que hubo una mujer que tuvo muchísimos problemas para poder acceder a un deporte y sobre todo para poder que las niñas de hoy en día no se olviden de las pioneras, de las mujeres que llevamos años, no solo yo, sino en toda la historia, luchando por la igualdad y por defender el feminismo y luchar contra el patriarcado. Desgranando un poquito el libro, hay una frase que dices también que a mí me encantó y que comparto al 100%, y creo que todas las compañeras y compañeros que están aquí también la compartirán. Dices algo así como: la lucha de una mujer y la victoria de una mujer, en realidad es la lucha y la victoria de todas. Te tengo que dar las gracias, por supuesto, por haber abierto esa veda. Luego otra cosita, va, ahora vamos, que ya no nos pongamos intensos. Claro.
no nos pongamos intensos, porque tú además eres muy divertida. Muchas gracias. Ahora mismo estoy tensa, estoy como entre las cuerdas. Relaja, que esto no estás en el ring ahora. Estás entre amigos y amigas y amigues y gente que te quiere. Y te quiere bien. Entonces, dice en el libro que ella nace un 13 de septiembre. Correcto. ¿Vale? Que el número 13 te ha perseguido toda la vida. De hecho, lo llevas en uno de tus tatuajes. No penséis en la rima. No. Bueno, la podemos decir, no podemos ser gamberros, ¿no? 13, agárrame la que me crece, y ella añade... Con el culo parto nueces. Ay. Por ser políticamente correcta. Correcta. Eso es. Exactamente. Naciste, además, viviste en el número 13. Nací a las 13 horas. A las 13 horas. En un barrio, no barris, de 13 barrios. De 13 barrios. Entonces, también es muy gracioso esto, ¿eh? Porque... ¿los deportistas normalmente sois tan supersticiosos? ¿En el boxeo existe tanta superstición como en otros deportes? Sí, en el boxeo, más, bueno, superstición más que existen unas costumbres como no hay que hacer sexo antes del combate, cuando es para mí es todo lo contrario, cuando al acabar el sexo es cuando más eufórica estoy, no hay que comer, tienes que tener como una concentración, bueno, también son cosas que están arraigadas, que yo demostré en su momento que todo lo que decían yo lo podía hacer al revés. Y, o sea, podía tener sexo, podía comer y... Y 13 monedas en el bolsillo. Y 13 monedas en el bolsillo. ¿Siempre? De hecho, quiero hacer un pequeño apunte. Ahora estoy como consellera en el Ayuntamiento de Nubarris y fue el día 13 de septiembre del 2023 que prometí mi cargo. Pues ahora te voy a decir, hablando de la numerología y estas cositas así cabalísticas... ella gana el campeonato mundial de boxeo, sí, ¿cierto es? Me cogiste, te lo comenté, ¿eh? Sí. Un día 14 de agosto de 1999, sabéis todos que la UGT se funda un 12 de agosto, bueno, va dos días más o menos, como fue en Sudáfrica, podemos jugar con la agenda. Eso es. 12 de agosto de 1999, la UGT está a tu casa, como te he dicho antes, cumplía 111 años. O sea, ¿sabes aquello que dices? Nada pasa por nada. Nada pasa por nada. Otra cosita, es que hay muchas cosas, sí que quiero hablar contigo. Del libro, ¿por qué tantas páginas en blanco? No quiero dividir en las cosas feas. Porque he llegado a un momento en mi vida, después de todo lo que he pasado, que prefiero quedarme con las cosas buenas. No me gusta almacenar cosas negativas, porque creo que son energías que encima te enferman el cuerpo. También tengo la suerte de que estoy trabajando con muchos niños, niñas y niñes. Ahí, gracias. Gracias por ser tan inclusiva. Exactamente. Aparte, tengo mucha gente que confía en mi alrededor y lo que yo quiero transmitir son mensajes de paz, mensajes de unión, un libro que sea de autoayuda y pienso que, bueno, que las cosas negativas, pues... mejor no contarlas, me las guardo porque yo ya las he superado. Esas cosas negativas me han hecho a mí más fuerte. Entonces voy a ser, como dice la mala Rodríguez, hay que ser más buenos que los malos. Eso es. La canción. Entonces he preferido hacer un libro pacifista, un libro positivo. No dejas nada al azar, ¿eh? Y dejo las páginas en blanco. Nunca se sabe, oye, igual a los 80 saco una sorpresa y cuando esté a punto de... o los 90, porque ahora vamos a durar más, saqué el libro y digo, toma, para el patriarcado machista, aquí os coméis el libro de la paella. Os coméis el gancho. El gancho. El gancho. Y así pues me los puedo noquear, antes de irme puedo hacer un knockout. Porque vais a decir esto de los... vais a decir esto de las páginas en blanco, viene porque en algunos capítulos Esther dice... y pasaron muchas otras cosas, pero esto lo voy a dejar en blanco. Entonces eso también me... ¡ay, mira, se me erita el vello, ¿eh? De hecho, cuando yo fui a registrar el libro, son un taco así de hojas. Fue un autoanálisis. Yo, en la época de la pandemia, yo ya tenía cosas escritas y en la época de la pandemia nos íbamos a morir todos, el mundo iba a desaparecer. Y me sentí, dije, bueno, ¿y si renace otro mundo? Digo, pues dejaremos un libro feminista ahí. Y bueno, y ahora, ¿qué decía? Eso de que la pregunta. De las páginas en blanco. Ah, las páginas en blanco. Y bueno, y lo dejé en blanco precisamente porque quería que fuera un libro para todos los públicos. Pienso mucho que hay que respetar el derecho de los niños y de las niñas y de las niñas.
Entonces quería, respeto mucho la infancia, creo que la infancia hay que transmitirles cosas buenas y positivas y ya tendrán de tiempo de, o ya son los padres que a veces desgraciadamente ya los ponen en situaciones y por eso las dejé en blanca. De todas formas, creo que he podido contar mi historia pugilística, pero todavía mi historia personal tengo que trabajarla. Y bueno, supongo que ahora tengo 54 años, supongo que a medida que vaya cogiendo edad la iré superando. No he ido a ningún psicólogo, no he ido a nada. Simplemente la fuerza esta que me tira para adelante es para que se me reconozca, porque tuve problemas. La federación fue como que salió una boxeadora, me llamaron en Crónicas Marcianas, me llamaron Ramón Pallisser, tuve un montón de entrevistas. Y alguien decidió desde la Federación Española de que la primera boxeadora iba a ser muy importante en la historia de España y me taparon a mí la licencia y dieron a otra mujer la licencia un año y medio después. Entonces, sí, claro, oficialmente el boxeo empieza en el año 99, el profesional, cuando es mentira, porque yo empecé en el año 88 con 10 años de lucha anterior. Eso es. Entonces la federación no me reconoce y bueno, eso ha sido uno de los clics que por eso estoy luchando. Y es más, estoy entrenando duro, como se diría en un combate, para poderles ganar a los puntos y demostrar que... Has mencionado una palabra que está muy de moda hoy. ¿Cuál es? Federación. Federación. Es imposible hablar de federaciones femeninas o controladas por hombres. Me viene a la cabeza y es inevitable que te haga la pregunta. El caso Rubiales. Esto ni que decir tiene que en un deporte como el fútbol, que es de equipo, qué bonito ha sido, ¿no? Que las compañeras hayan tenido esta sororidad que hablamos las mujeres. Qué bonito, pero qué difícil tiene que haber sido para ti, que no me lo quiero ni imaginar, en un deporte que es individual, en el que a lo mejor probablemente los entrenadores, managers, los que organizan los campeonatos, es que no conozco mujeres, sinceramente, yo, a mí no se me viene a la cabeza, no sé si a vosotras sí, a lo mejor las que sois más aficionadas al boxeo, perdonadme mi ignorancia, pero creo que te debes haber topado con una cantidad de trabas que no sé yo... Si esto es un símil, el caso Rubiales con el tema boxeo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te has sentido sola? Es muy sola. Ya lo digo al principio del libro, que ha sido un camino sola, pongo alguna metáfora como escalar montañas sola y sin mapa. Yo estaba totalmente sola porque las trabas que me he encontrado han sido... Por ejemplo, desde físicas a nivel de vestuario, de yo con 20 años tener que llevar con unos calzones XXL porque se me caían y en mitad de combate se me caían, desde ropa a nivel sentimientos, yo me he encontrado por la noche, me he sentido como que era de otro planeta, porque me sentía diferente. Incluso mucha gente, las propias mujeres me rechazaban, no solo a mí y a mi hija, que también ella ha tenido sus consecuencias, ha sido rechazada por muchas mamás porque su madre era boxeadora. Me ha faltado mucho apoyo de todo el mundo y bueno... Claro, es que en el libro también hablas esto, ¿no? De cómo... Guantes y biberones, hay un capítulo... Que hay en uno de los pasajes del libro, es muy, muy fuerte, ¿eh? Porque yo no me quiero ni imaginar... La cara de las mujeres cuando llegas tú con un ojo morado, de haber estado entrenando, de haberte pegado un galletón o de haber tenido un campeonato el día anterior, ir a buscar a tu hija al colegio y todo el mundo debía estar así como, wow, ¿aquí qué pasa? O sea, claro, explícame cómo te sientes en esos momentos. A mí siempre lo que peor me ha sentado es que mi hija estuviera afectada. Por eso, del que venía llorando, mamá, que no me han invitado a un cumpleaños porque dicen de que tú eres rara. Eso es de unas cosas de las que más me ha afectado. Personalmente, soy de las mujeres que pienso que cuanto más trabas te ponen, más fuerte te hacen. A no ser que sea la muerte o algo así. Ya, que estas son cosas ya más delicadas. Y la verdad, también como era tan joven y yo iba viviendo, tenía tantos problemas para sobrevivir y
para criar sola yo a Valeria y que es mi hija, pues no lo empecé, no sentía yo el dolor. Ese dolor estaba convertido en cada vez que tomaba más conciencia de que me habían dotado como de un estandarte y no podía abandonar yo esa lucha solo por poder ayudar a las demás personas. Has priorizado la ayuda a los demás y lo que representaba tu lucha de cara al resto. Al resto, sí. Debes de ser muy altruista, amiga. Sí, es que lo soy bastante. Sí. Lo soy bastante, pero bueno. De hecho, es un canto al animalismo. Es respetuosa. ¿Cuántos perros has tenido ya? He tenido muchos perros. De hecho, me crié con un loro desde los 7 hasta los 18 años, que llevábamos un loro. He tenido... ¿Tortuga? La tortuga, también. 23 años, hoy se lo comentaba a mi amiga Azul, le decía, es una tortuga que me persigue por casa para que luego comáis sopa de tortuga. Pensarlo, ¿eh? Le rasco aquí, me pestaña y todo, es una pasada. He tenido un montón de perros, ya viene desde mi madre, somos animalistas, rescatamos a gatos, ayudamos a todos los... ¿Que te has encaramado a árboles para rescatar a gatos? Llevo no sé cuántas vacunas del tétano metiéndome debajo del coche, he subido por árboles. Nos fuimos a Zaragoza una noche a rescatar a un perro que si nos hubieran pillado podríamos haber salido muy mal parados, porque tenían un perro atado día y noche. Y quise aprovechar este libro también para hacer un apoyo a todos los animales, y a todas las animales, y a todos los animales. Es que no hablas. Esto me ha gustado. Es que mi perro es gay. Hay muchos animales. Todo. Tú eres gay, cariño. Hay que ponerte la bandera arcoíris, ¿verdad? Bueno, aquí la tengo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Aparte de, bueno, es que claro, te defines como una persona, aparte de luchadora, de romper esquemas, de un canto a la libertad, sobre todo es un canto a la libertad. Siempre. Ahora vamos a retroceder unos añitos atrás y vamos a hablar de la familia, ¿eh? ¿Cómo eran esas tardes en las que ibas con tu padre al boxeo? ¿Que se fumaba entonces? Sí. Bueno, quiero decir que ahora he tenido un nuevo capítulo que tiene que salir, porque yo todo lo que he pasado me gusta explicarlo de una manera y siempre decir, oye, se puede salir, no pasa nada, todo pasa y toda la vida continúa y me gusta explicarlo para que la gente no caiga en depresiones y si no analice su problema y diga, bueno, esto es un momento que estoy pasando... lo que decíamos de autoayuda. Entonces quiero decir que ahora vengo de un duelo bastante importante porque falleció mi hermano, falleció mi padre en el 2019 mi hermano, y al revés mi padre y a los 6 meses mi hermano, y bueno, y eso es un capítulo que también me gustaría ayudar a mucha gente que está pasando duelos y eso se va curando. Vámonos a lo divertido que tu padre te enseñó, a esos valores que te enseñó tu padre. Bueno, y ese respeto que te ha enseñado tu padre y ese amor por el boxeo. Sí. Quería entrar ahí, no quería entrar en una... Quería hacer porque un pequeño apunte. No me pongo triste, lo tengo súper analizado. Ya está, desde la muerte. Háblanos de esa Esther chiquitita que va de la Bueno, de pues su padre, Esther a los 7 años se crió con su hermano en un barrio que es el New Barris, todo de flores y jardines y todo muy bonito. Entonces mi padre era un hombre súper libre, trabajaba en el Valle Brón y era un hombre muy libre, entonces siempre nos ha tratado a mi hermano y a mí por igual. Esther tenía su lado masculino, se negaba muchas veces a llevar falda, la falda me molestaba, los juegos los tiraba por ahí, me ponía las bambas de mi hermano, porque yo me daba cuenta que vestía mejor, más cómoda con las bambas. Entonces nos llevaba al Prince, al Prince. Y mi padre ya se peleaba porque cuando iba a entrar mi hermano no le ponían impedimentos y a mí siempre me ponían impedimentos. Entonces yo ya a mi padre le dije, mamá, córtame el pelo. Porque cuando yo ya llevaba las coletas, me decían la niña. Entonces nos intentábamos camuflar muchas veces mi hermano y yo como niños. A mí me cortaban el pelo, me ponía la ropa y nos colábamos. Y bueno, cuando decían, la niña no puede entrar, mi padre se ponía hecho un fiera. Y
Y bueno, y a partir de ahí, pues vestía un poco de niño, que luego la historia se repite años después. O sea, que se salió con la suya, tu padre. Todo tu, padre sabía, tu padre sabía convencer de mi hija, entra aquí, sí. Porque lo digo yo. Bueno. Luego yo me impresionaba mucho chiquitita, me daba un bocadillo casi más grande que yo y veía salir a los boxeadores con los cuerpos rocosos y me quedaba alucinando, típico como una película, todo de humo, todo de hombres oscuros. Y bueno, ahí fue mi primer contacto con el boxeo. En otro capítulo del libro, es que tampoco quiero haceros de spoiler, ¿sabéis? Porque claro, sí, no quiero haceros de spoiler. Pero claro, hay otro capítulo en el que habla de cómo es ese combate cuerpo a cuerpo antes de tú, bueno, con el que tú ganas el campeonato mundial, ¿eh? En Sudáfrica, en Durban, sí, en Durban, ¿verdad? Sí. En el 99, sí, ¿verdad? Que curiosamente luego la selección española ganó el mundial en Durban también. Otra vez. O sea, es que hay... Eso es. O sea, desgrana perfectamente lo que son los 10 asaltos. O sea, lo explicas, tampoco, no entras muy, muy, muy allá, pero os digo, o sea, explica cómo le rompen la nariz, con una elegancia, chico, que parece que es que ni duela, ¿sabes? Digo, yo pensaba, digo, madre del amor hermoso, si lo explica así, lo que tiene que haber padecido, sufrido, el adelgazamiento. Bueno, la estos entrenamientos tan bestias, ¿cómo fue esa experiencia? Me llamaron, la rival, una que estaban las dos peleadoras, una se lesionó el codo y me dijeron, Esther, tienes la oportunidad de poder disputar un mundial en Sudáfrica. Yo no me lo pensé porque yo llevaba ya 10 años que quería participar en un combate o en un mundial. Y bueno, pesaba 57 kilos y tenía que llegar a los 53. Enseguida empecé con dieta, empecé a correr. Las 16 horas de vuelo fueron interminables porque solo me pasaba un cubito de hielo por la boca. Luego, aparte, en Sudáfrica, cuando llego, me subo a la báscula, la temida báscula, y seguía pesando 54. Allí los grados hacía mucha calor. Me pusieron un gorro de lana, un anorak, y estuve dando vueltas por toda la sala para poder dar el peso. Eres y me acuerdo de estar una bestia, soy una bestia. Y ahora ya, tanto peor. Eres Rocky, o sea, eres Rocky. Y me acuerdo cuando me dijeron, Esther, ¿no quieres ir a hacer un pipi para...? Y yo le contesté, pero si no me quedan ni lágrimas en los ojos. O sea, si tú me dices llora, no podía ni llorar. Madre mía. Y fue bastante duro, duro, duro. ¿Llora? Aunque nunca tan duro como lo que pude ver en Sudáfrica. El tema de la desigualdad a niveles bestiales. De miseria, exactamente. Yo salía del barrio, tampoco yo era súper jovencita, tampoco... Y bueno, yo recuerdo que estábamos comiendo en la playa y me dijeron, venga campeona, que ya has dado el peso, cómete una hamburguesa. Me pedí dos hamburguesas gigantes y aquello que estoy hablando, como estáis vosotros, pero así estaban todos nenes, niños pequeñitos, mirando, pidiéndome la comida y yo le dije, ¿qué piden? Yo no era ni consciente. Y me dijeron, la comida que tú dejes se la va a comer. Entonces lo que hicimos es pedir más hamburguesas, nos levantamos y nos fuimos y fue él. Y ahí ya empiezo a tomar más conciencia de la desigualdad. Es que ha sido como un proceso, ¿no? Todas las cosas que me han ido pasando son las que me han ido enseñando. Luego yo por la noche paso el disco duro, hostia, pero si esto está mal. Porque ellos sí, yo puedo comer y ellos no. Claro. Las mujeres mayores no te miraban a la cara en el hotel. Bueno, yo vine de allí, de Sudáfrica, súper traumada. Y tomé nota. Bueno, creo que no tendrás ningún inconveniente en que los compañeros, compañeras, compañeras que nos acompañan, si quieren hacerte alguna pregunta... ¿Qué va? Pregunte. Venga, adelante. Yo te quiero... Bueno, primero darte las gracias por la elegancia con las que haces... Yo sí que me he leído el libro hasta aquí. Pero no spoilers, ¿eh? No spoilers. Por la elegancia con la que has escrito el libro, porque hubiera sido extremadamente fácil ser morboso y por el contrario ha sido agradable trato en el texto. Y te doy las gracias también porque yo, como aficionado al boxeo, me permití el lujo de estar en el Gimnasio Gallego Prada durante bastante tiempo y he sido un gran aficionado al boxeo. La pregunta primera va inducida a eso. Ningún padre tendría como anómalo introducir a su hija en unas artes marciales orientales.
pero todos los padres tendrían como anómalo introducirlas en un arte marcial, en el marcial, que es el boxeo, que es un arte con todos sus condicionantes y que no es más o menos agresivo que podría ser el karate, el kung fu o el judo, sí, siendo mucho más europeo. Lo primero, ¿cómo convenceríamos a un padre, una madre, de que su hija puede boxear perfectamente, igual que puede hacer karate, que puede hacer kung fu, que no es ni más violento ni menos, sino todo lo contrario, es un arte más violento? Eso es lo primero. Y lo segundo, y agradezco también a Sandra, que en la pregunta ha sido muy liviana, pero muy incisiva y lo tal. Claro, si es complicado ser deportista, y digo deportista, mujer, es mucho más complicado ser deportista dentro de los deportes masculinizados. Y antes hacíamos un pequeño alegato de las vestimentas, ¿no? Del insulto que significa pues el voleibol playa o esta verdad que son insultantes. ¿Cómo podríamos ayudar entre todos a encauzar también, primero de los niños, pero encauzar el hecho de que no se fomentase ese insulto a la mujer, esa penalización a la mujer, sobre todo con el tema de la vestimenta, ¿no? Hablábamos del tenis, esas falditas tan insinuantes, o esos disfraces del... ¿Cómo podríamos incidir anulando aquel deporte que falte el respeto a la mujer? Vale, pues la primera pregunta, el boxeo es un gran deporte y se puede tomar de dos formas, boxeo a nivel deporte para tú sentirte bien, para estar en forma, para que tu hija sepa defenderse, para que tenga pertenencia de grupo, para que no le hagan bullying, para que tenga unos músculos fuertes, para que pierda el miedo, para que aprenda a correr. Luego sería lo otro, competición. Pero entonces eso tiene sus partes, porque si yo convenzco al padre para que ponga a su hija a hacer boxeo, que sería un boxeo educativo, un boxeo inclusivo, primero tendría que pasar por ahí para poder llegar. Ahí no van a notar de si hay diferencia entre un karate o un judo, porque es un deporte igual que el otro, encima va muy bien para los niños muy nerviosos, les quita el estrés. Entonces le haríamos ver primero la parte del boxeo este educativo, inclusivo, físico, porque... Como terapéutico, vamos. Exactamente. Y luego ya estaría la parte de competición, que eso ya no surge así, vale, quiero competir. Eso surge, hombre, algún caso habrá, porque siempre está lo que se rompe la norma. Pero normalmente la competición es un proceso de que ya la niña y el padre, yo los convencería de que dejen a la libertad al niño, también si tiene cualidades, ¿por qué no? Si el niño no tiene, o niña o niñe no tiene cualidades, pues se le puede decir, pero si es un fenómeno al igual, pues oye, puede llegar a las Olimpiadas, también dando ejemplo de mucho, ahora el boxeo está muy bien, hay muchas nenas que están ahora vamos a ir a las Olimpiadas, a ver, las mujeres por primera vez, que es un logro. Y bueno, tener un poquito de referentes y primero que empiecen a entrenar y luego cuando vean un entreno, enseñarle lo que es un entreno de boxeo y los beneficios que tiene para el niño, la niña o el niño y ya está. La segunda pregunta era, ¿en qué manera podemos ayudar con el tema del vestuario y todo bueno, esto? Pues haciendo incidencia, sí, en esto, Omar, sí, porque el otro día, ¿te acuerdas que estuvimos hablando también y te dije, ostras, es que cuando yo veo un campeonato, por ejemplo, de boxeo, ¿no? Ves a Conor, por ejemplo, ahí peleando, tal. No se viste de tanto fasto, con lentejuelas. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, parece como que esté montado el... Ah, por ahí iba, supongo, ¿no, Omar? Por ahí, un poco más. Que el show que montan alrededor de las mujeres es como... Parece como un poquito más sexualizado, por así decir, ¿no? Que el de los hombres. O sea, es como... Queda un poquito más denostado, no sé. Es que siempre está el morbo este de... Bueno, ellos se quedan en calzoncillos y las mujeres se quedan en calzoncillos, en braguitas y top, y siempre está el típico, el comentario, oh, no sé qué, cómo está. Yo creo que hoy, con la experiencia que tengo, pues sería transmitir que nos tenemos que empezar a negar, tenemos que empezar a
a hacer ver que estos comportamientos, como lo que ha pasado con Jenny Hermoso, que ya no se pueden consentir más y que ya no somos una loca que estamos diciendo no, que somos muchas las que ya nos negamos, y yo creo que el primer paso se tendría que hacer negarse, y si es un menor, pues el padre decir, oye, no, mi hija no va a llevar falda, o bueno, al igual es que quiere llevar falda, pero yo empezaría a negar eso y a empezar a negarnos, a unirnos y no permitirlo, pues como están haciendo el equipo ahora de fútbol, que se están uniendo todas. Nos ponemos en guardia a todas y decir, hasta aquí hemos pasado y ya no pasamos más. Pero como dices tú, que no somos histéricas, que somos... Somos históricas. Ay, me encanta. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Adelante, bueno, pues, por favor. Vamos, bueno, sí, vale. El Pau va muy bien. Tengo a su hijo entrenando. De hecho, yo soy de Nou Barris, al igual que Esther, al igual que tú. Nou Barris es un barrio de la periferia donde las paredes de las casas son de papel. Entonces, sobre todo por los años 90, cuando la violencia machista estaba en todo auge, por ejemplo, Esther fue pionera, cosa que también te agradecemos con muchas otras por haber sido una activista feminista que ha ayudado a empoderar a muchas mujeres y a luchar contra esta lacra que, por ejemplo, hoy en día ya llevamos mujeres, unas 50 mujeres muertas durante este año. Entonces, agradecerte de nuevo todas las tareas que has hecho, todas las formaciones que has hecho, especialmente a mujeres, a niños, como es mi hijo, que los lunes pues también va a que Esther la enseñe, a todo el cambio que has hecho en estos deportes masculinizados, donde no nos olvidemos, aparte de todo, eras madre. Madre, joven, rubia, guapa, en un mundo... Era guapa, ya. Eras guapa, ahora también somos guapos. Ahora también somos guapos, pero ya también me como pues estoy claro. Yo. Señores guapos. Entonces, al final, has sido pionera para nosotros, para los que somos de Nou Barris, en muchas cosas, sobre todo en el deporte, pero sobre todo también en el activismo social, que yo creo que es un reconocimiento que ahora estés en el ayuntamiento. Totalmente. Y que te deseamos muchísima suerte. Y muchísimos éxitos. Y lo vais a ver porque voy a estar afiliada al UGT, o sea que lo vais a ver. Ahora lo que importa es crecer, unirnos, y rebelarnos un poco ante las actitudes estas de machismo, de, y bueno, y si hay cuatro referentes que estamos ahí ya embravecidas ya, eso pues es. Vamos todas para adelante y todos y todas. Por cierto, otra de las coincidencias que tenemos, ahora que tenemos la camarita ahí, pues mira, aquello, es que esto lo teníamos que hacer. Esto es increíble. Otra coincidencia más, López y López, pero... Apellido ruso. Eso es. Nos hemos antepuesto el apellido de la madre. Ella es Páez por parte de madre y yo Castell por parte de madre, con lo cual que también ¡pam! Pero, perdona que te corrija, no, soy Páez por parte de padre. Sí, pero yo te decía que siempre todo el mundo tiene como el primer apellido. Esther Páez, no sé qué, y es una de las cosas que quiero corregir, que yo siempre pongo Esther Páez López, porque... Veo que ¿por qué queda excluida la madre, no? Entonces, pues eso es lo que te digo, a eso voy. La inversión de los apellidos. También, sí. Eso es, sí. Que nos invertimos los apellidos para darle protagonismo a nuestras madres. Hay mucha gente que ya lo está haciendo. Sí, eso es, que fue otra de las coincidencias. López de las dos. ¿Quién más quiere preguntar? ¿No tenéis más preguntas? A mí me ha surgido aquello como una cuestión cuando hablaban de la vestimenta. Sí. Y con la idea, la cantanía, ¿no?, de que... tendeix a cosificar més a la dona i també a donar-li un sesgo més folclòric o més com a espectacle, no? També rebaixant la professionalitat que té la disciplina, no? I llavors ara llavors pensava, jo dic, ostres, és que això a nivell d'organitzadors de ballada, de les velades... Sí, sí, ballades, sí. ¿Cómo lo entomarían? Porque tú has dado la respuesta, nos revelamos, nos negamos, y chimpum, yo no participo, sota aquest uniforme que m'hagin donat.
ahir com jugarien els interessos, perquè llavors me n'adono, no? Que les, els fronts del patriarcat estan tan presents, sí. Perquè no solament amb els ulls del públic, amb els ulls de, dels organitzadors, amb els ulls dels sponsors, que és que realment la lucha és àrdua i larga. Bueno, ja llevas tu sí, un decenio sí. Por delante, o sigui que... Claro, lo pasa que tienes que estar un poco dispuesta a sufrir. Decir, sabes que si vas a luchar contra algo, pues vas a estar mal mirada, te van a rechazar por muchos lados. ¿Por qué? Porque está todo controlado por el patriarcado. Pero siempre tienes que tener esa esperanza de que hay mucha gente que arropa, que sois vosotros, por ejemplo, y mucha gente más. Y bueno, pues es un trabajo largo que tenemos que hacer, pero que ya tenemos entre las cuerdas al patriarcado, como me ha dicho hoy ella, los cimientos empiezan a temblar. Y bueno, yo espero con este libro dar mucha batalla, mucho combate. La federación sigue sin reconocerme. Sigue sin reconocerme, están dando premios a muchísimas boxeadoras. Entonces, claro, encima desde Madrid dicen, esta tía encima nos pone entre las cuerdas, encima roja, y allí está todo verano azul. Que el verano se acaba, que el verano ya se ha acabado y que aparte es el rojo es el que va a predominar, entonces... Eso siempre, sí. No entonces, te quema la más mínima duda. Entonces ya estoy empezándole a coger el gusto, porque me gusta... algunas tendremos que sacrificarnos y estar de cap davantera, ¿no? Pues bueno, me ofrezco. Pues estoy preparada y cada vez estoy más empoderada, gracias a vosotros, gracias a que Filmas me ha comprado los derechos de... Esa es otra. Vamos ahora a eso. Hablemos del futuro del libro y explica el proyecto nuevo que te han, así que te ha surgido como aquel que dice... Bueno, de... esto ha sido una pasada. Por arte de magia. En el 2022 fui nominada para los premios No Barris, me votaron 1.900 personas, salí ganadora de los premios No Barris, salí en La Vanguardia, explicaban un poquito mi historia, y al día siguiente por la mañana me levanto y me habla Laura, que es la hija del dueño de Filmas, que ha sido la primera productora de cine y televisión que hubo en España, una gente súper progresista, culturales a tope, y me dijeron que estaba súper interesada, que lo veían histórico, pero que ya no era por el libro, que ellos también querían aportar su granito de arena para apoyar una historia de una pionera, no por la historia en sí, sino para poderla luego enseñar a todos colegios, o sea, quieren que la historia como llegue... Como material didáctico. Exactamente. Vale. Y bueno, y firmé el contrato con ellos, les he cedido 18 meses los derechos de autor, son una pasada la gente, he estado en los premios Donostia hace 2 semanas y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Todo el mundo me decía, ¿y tú eres? Yo decía, hola, soy la primera boxeadora que hubo en la historia de España. Digo, ¿y tú eres? Soy el manager de José Coronado, yo soy el productor de no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y es maravilloso. Y bueno, ya tenemos un pequeño apunte, apuntaros el nombre, que es Silvia Venegas, que va a ser la directora y la guionista, que ganó el premio Goya de un documental que se hizo de Boxing for Freedom, de mujeres afganas. Tengo el CD, te lo tengo que pasar si la quieres ver. Por supuesto. Su Instagram es Silvia Venegas y ella va a ser la... Han estado buscando, porque tenía que ser pero una momento, mujer. Un momento, que te aceleras. Mucho. ¿Mujeres afganas en el boxeo? Sí. O sea, ¿boxeando? Sí. Afganas. Ole. Vale. Y ganó el premio Goya, sí. Claro. Y claro, era muy especial porque con el libro pasó lo mismo. Yo necesitaba que... Yo al principio dije, alguien que me escriba el libro... Estuve con escritores negros, ¿no? Se llaman así. Negros, se llaman negros, ¿no? Se llaman negros. El negro es el que escribe algo que no, bueno, que lo firma. Y nadie podía explicar la historia, menos un hombre, no es por nada por todos vosotros, pero es que no podían explicar la historia, por eso decidí escribir yo.
y con la directora ha pasado lo mismo. Llevábamos casi un año esperando esta directora, no, tenía que ser una tía que saliera del feminismo, que se fuera empatizante y simpatizante y simpatizanto, como sí, fuera. Sí, 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 que le entrara, vamos, que estuviera... Sí, y está súper comprometida, de hecho ahora está haciendo la frase esta de no somos histéricas, somos históricas, uh-huh. Es de ella el documental, seguirla en Instagram, que va a ser la directora y la guionista del libro. Uh-huh. Pues, y sin más, no sé, vamos... ¿alguien más quiere aportar algo? No sé. Yo sí que... Enric, Adaván. Yo tengo una persona muy allegada, te lo he comentado tal como has entrado, con una persona muy allegada, que su hija va a debutar en el ring a la vuelta de un mes. ¿En qué gimnasio? Pues no lo sé, vale. Es el Ripollet, pero es el único gimnasio de boxeo de Ripollet. Vale. Y yo te diría que, ¿qué le dirías que se va a encontrar? ¿Cuál es la realidad actual, al día de hoy, en el boxeo femenino, cuando empiezas a competir? ¿Qué te vas a encontrar? Bueno, te vas a encontrar favoritismos, depende con quién entrenes, depende con quién entrenes y quién monte la velada, eso es, quien monta la velada, elige los rivales, espero que esté con un buen manager, más que casi con un buen entrenador, que esté con un buen manager. Y bueno, ahora mismo se va a encontrar un nivel más suave, porque ahora están más controlados los principios en boxeo. No se van a encontrar muchas trabas, pero sí que es muy importante que sepa que en cualquier momento los árbitros le pueden fastidiar el combate, por lo que digo, siempre hay favoritismo, siempre sigue el poder quien manda, o sea, quien tenga el buen contacto con la federación, quien tenga la pasta para montar la velada y te eligen el rival. Pero bueno, se van a encontrar emociones muy, muy importantes, como la van a empezar a conocer mucha gente, le van a subir mucho los seguidores en Instagram. Se van bueno, a... es que claro, tú vienes de una época en la que no existía Instagram. No existía Instagram, claro, lo sí, mismo. Sí, sí. Es que no existía, es que no existía. Claro. Bueno, por eso me costó tanto llegar. Porque no podía yo explicarme, cuando me hacían trabas o algo no me podía defender, porque yo estaba ahí... Claro, a día de hoy con las redes sociales tal vez la pregunta que claro. Te está haciendo Enrique sí. Puede ser que lo tenga un pelín sí. Más fácil. Yo sí, bueno no, porque ya el boxeo de por sí va, es duro, pero sí que lo va a tener más fácil a nivel promoción, a encontrar combates, a que la ropa le vaya bien, médicos, es todo más reconocido, es todo más amable... Ya está bastante normalizado, sí. ¿No? Lo que yo sí que le aconsejaría, que no se deje pisar por nadie y que si le hacen le roban el combate o una zancadilla, que no se calle, que no se calle, que elija sobre todo un buen entrenador, una persona que sea respetuosa y porque como las megas en Galicia, a ver las ailas, y seguro que hay muchos entrenadores. Yo he visto, me ofendió muchísimo el otro día uno que estaba poniéndole los pantalones, la tía de aquí, levanta la pierna, así, por favor, ahí el tío estaba disfrutando. Ya, ya. Le aconsejo que pegue duro, que mueva la cabeza, que entrene mucho, que haga la dieta y de verdad que no se calle nada. Yo a veces he pensado que abrir... algún espacio para que estas boxeadoras puedan quejarse, alguna pequeña federación, asociación o algo que no esté... Sí, porque es que sigue todo controlado por hombres. Y estaría muy bien que hubiera ahí un Instagram, queja del boxeo. Mira lo que te contaba, ahora están haciendo las revisiones pugilísticas y me dijo una que le han hecho una... ¿cómo se dice? Una revisión de genitales. Yo dije, ¿pero cómo has podido? Dice, esto es normal. Y le han hecho una revisión de genitales, o sea, porque la tía está súper fuerte y bueno. Entonces ahí yo ya es que no sé qué hacer, porque eso es un tema... Ya, es un tema un poco peliagudo, ¿eh? Claro, porque ¿qué le estaba diciendo? Sí. El que parece, o sea,
trans o qué? O qué. Ya. Bueno, eso ya lo dejaríamos para de el siguiente verdad, libro. De verdad, sí, exacto. Esto te lo dejo para yo el siguiente libro. Yo aconsejaré eso, que salga muy tranquila, que todo lo que ha entrenado va a salir en el ring. Que no piense, es que todo lo que ha entrenado va a salir en el ring. Si ella ha corrido bien, va a salir. Y que no se deje traumar, que no se deje pisar por ningún hombre, que si ella no tiene el valor de decirlo, que se lo diga a su padre, que se lo diga a su madre. Pero es importante que estas nuevas generaciones no se dejen abusar por entrenadores ni con árbitros, y si algo no esté de acuerdo, que lo diga. Memorias de una pionera del boxeo, Esther Flechita Páez. Ha sido un flechazo conocerte, como no podía ser de otra manera. Mil millones de gracias. Y ahora pues vamos, como no podía ser de otra manera, vamos a concluir esta pequeña jornadita y esta presentación del libro con la compañera Laura, que nos va a ofrecer un taller de autodefensa personal. Bueno, yo soy la primera que voy a dar con los dientes en el tatami, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias, Laura, por favor. Muchas gracias a UCT, a todos, a Sandra, a Gemma, gracias por estar aquí, a mis vecinas, a todos vosotros, queremos más hombres como vosotros a nuestro lado, y flechita a vuestros corazones. Gracias.